soy Emanuel Bacrón Navarrete. Actualmente tengo 25 años. Soy originario de San Juan Zitlaltepec. Esto es en Zumpango, en el Estado de México. Qué bonito brilla el sol cuando se asoma bajo el cielo de San Juan Zitlaltepec. En el viento forman cruces las palomas como símbolo de paz, amor y fe. San Juan Zitlaltepec, Zumpango, Estado de México, tierra de gente trabajadora, de hombres dedicados a la construcción, específicamente a la colocación de pisos, lugar donde nació el campeón Emanuel el Vaquero Navarrete, quien desde muy temprano entrena en su lugar preferido para correr, la laguna de su pueblo, como él le llama. San Juan Zitlaltepec siempre ha sido el lugar favorito del vaquero. Aquí se siente cómodo, puede entrenar y disfrutar la vida sin tener problema alguno. Aquí mantiene sus raíces. Yo no creo que me pueda ir de San Juan, a mí me gusta mucho estar en mi pueblo, yo me encanta, o sea, el tiempo que no me la paso entrenando, me gusta estar ahí, yo me voy a cualquier tienda y me compro un agua, un helado o algo, estoy con mi hijo y vamos para todos lados, pues, y voy visitando de repente al maestro, al amigo, al pariente. Voy, los saludo y me tomo un refresco con ellos. Si me gusta, pues es para mí agradable eso. Parte de la gran motivación del vaquero para lograr todos sus objetivos es su pueblo y su gente, pues quiere que esta sea reconocida a nivel mundial y dejar aquí su legado, para que niños, jóvenes, el futuro, sepan que todo se puede lograr, siempre trabajando duro por lo que se quiere. No sabes las ganas que ya tengo de poder llegar al pueblo con el segundo título y así real convocar a todos, presentarles el título y pues que sepan que esto es del vaquero, que todo lo que hago es del vaquero, de su equipo, pero pues, principalmente para el pueblo, no, porque el pueblo, yo estoy seguro de que cuando yo me muera, cuando ya Dios me llame, yo creo que el pueblo se va a quedar con todo lo que hago, no, con todo lo que hice, con todo lo que estoy alcanzando, y pues te digo, a final de cuentas es para el pueblo, me quedo tranquilo porque estoy llevando el nombre de mi rancho, de mi pueblo aquí de San Juan Zitlaltepec, a otros lugares, ¿no? El hecho de que desde Las Vegas digan de San Juan Zitlaltepec, muchacho, mi nombre, pues eso me llena a mí de orgullo, me motiva mucho, pues porque te digo, a final de cuentas, todo lo que yo hago, todo lo que trato de dejar hecho es para el pueblo. Junior Featherweight Champion of the World de San Juan, Zitlaltepec, México, Emanuel El Vaquero Navarrete. Durante los últimos años, el vaquero Navarrete ha tenido una carrera explosiva y en constante ascenso, peleando en varios de los escenarios más importantes de los Estados Unidos y del mundo. Pero su historia comenzó aquí, en su pueblo querido, en San Juan Zitlaltepec, de la mano de su primer entrenador, el señor Pedro Navarrete. Aunque estar en el boxeo no era por decisión propia. Mi papá me metió y ya de ahí poco a poco pues ya me fue gustando. Después no me gustaba, le decía papá, no, ya no quiero ir, mi papá, no, ahora vas a ir. Era como castigo, yo siempre lo he dicho que era como un castigo, no castigo, pero mi papá era como la forma de, pues, de controlarme un poco, ¿no? De tenerme trabajando, haciendo algo pues, para que no esté nada más ahí en eso. Después de una extensa carrera amateur, en 2012 Manuel Vaquero Navarrete dio el salto al boxeo profesional, demostrando que tenía potencial para poder ser alguien importante en el mundo del boxeo y sobre todo para ser campeón del mundo. El camino no es nada sencillo y no ha sido así, pues el vaquero tuvo que sacrificar muchas cosas en su vida, dejar a un lado la diversión y la vida de los jóvenes promedio de su edad que tienen para comprometerse con una carrera y combinar sus entrenamientos con el trabajo de la construcción al lado de su padre. Debuto de profesional a los 17 años, yo dejé eso ya a los 14, 15 que salgo de la secundaria, empiezo a trabajar con mi papá se dedica a la construcción, a la albañilería, a la colocación de azulejos y todo eso, todo lo que son de acabados interiores y exteriores, todo ese tipo de cosas, papá lo digamos que es como el ramo de la familia y empiezo a trabajar con ellos, pues de ayudante porque pues no sabía hacer nada, ¿no? Pero de ayudante, entonces
me la iba llevando en que trabajaba y entrenaba, trabajaba y entrenaba. De los 18 para adelante ya era como correr, trabajar y entrenar. Y luego me junté y tuve un bebé y a trabajar doble, pues era trabajar más. Hubo dos, tres veces que sí pensaba como de que no, pues ya, vamos ya a trabajar nomás, porque no había peleas, porque... Y luego peleas y te pagan muy poco, o sea, no alcanza... Tú dejas de trabajar 15 días para pelear, para que llegues bien a la pelea y todo, y esos 15 días pues no recibes como el sueldo, ¿no? Entonces, no, lo que te pagan no te alcanza pues para preparación, para la familia, para el gasto, para la comida, no alcanza, pues entonces sí se batalla mucho en ese aspecto y yo por ese lado batallé mucho, pero también gracias a Dios que mi papá, pues mis papás luego me apoyaban mucho, porque te digo, me daban trabajo y en segunda pues me dejaban salir temprano para llegar yo a entrenar. Y es que a los 23 años, después de trabajar tan duro, y ahora de la mano de Pedro Navarrete Jr., esa oportunidad por el título del mundo llegaría. Pero no sería nada fácil, pues disputaría el cinturón de las 122 libras de la OMB ante el campeón invicto y gran favorito, el africano Isaac Tupoe. Me habla es mi apoderado, Alejandro Brito, y me dice, oye, Manuel, te tengo una buena noticia, me acaban de hablar, Que se abrió la posibilidad de que pelees por el título mundial allá en Estados Unidos contra Isaac Dubois. No, pues yo estaba muy contento porque fue algo que, o sea, siempre anhelé eso y llegó el momento, ¿no? Llegó el momento y cuando me lo dice, yo venía de un entrenamiento, estaba yo en la calle así literal comprando cacahuates que estábamos comprando ahí en la calle y me dice y yo me emocioné bastante. Nadie creía que el vaquero pudiera vencer al ganés, pero desde los primeros rounds de la pelea, Emmanuel mostró el potencial de sus golpes y después de 12 rounds, el vaquero Navarrete da la gran sorpresa y se convierte en campeón del mundo. Bien chistoso porque yo platicando ahí en Tijuana con los amigos, los compañeros con los que llegué a entrenar para la pelea de título mundial, la primera, me decían que, yo les decía que iba por el título y pues realmente, no te voy a decir que se reían, pero sabemos que había como cierto, un poco de desprecio porque me miraban y decían, no es posible que te vayas por un título si ve los guantes que estás usando, si ve, no traes ni equipo, o sea, era algo como no profesional, era muy poco profesional que nos veían a Pedro y a mí nada más solos, con un par de guantes, o sea, lo mínimo pues era el no favorito y siempre me hacían pues a un lado, siempre la prensa, siempre todos fue como a ver qué hace, a ver si aguanta dos o tres rounds, era así como que la forma en la que me veían. Y eso simplemente a mí no me destabilizó, yo siempre traté de estar centrado y estar consciente de cómo eran las cosas y también consciente y seguro de lo que yo iba a hacer, ¿no? La gente en contra de mí, era como, todos me miraban como que pues a ver qué hace el chavo, ¿no? A ver qué hace el vaquero, porque pues no me conocía a nadie, ¿no? Era complicado, al menos pensar de que yo podía ganar, ¿no? Y más Dubois, porque pues cada que lo veía parecía que estaba más engrandecido. Podría decir que yo gané la pelea después del segundo round. Cuando llego al banquillo, después de que terminó el segundo round, yo sabía que ya Dubois ya estaba arrestado, ya había cambiado mucho en él. Ya no era el mismo León que se había subido al ring. Ya había probado un poco de lo que yo podía hacer. Cuando gana el título mundial, cuando dicen The New Champions y todo lo que dijeron en el Madison, pues todo se compensó, todo el sufrimiento, todo lo que batallé, el cansancio, el estrés, todo en ese momento era pura, se convirtió en alegría, se convirtió en un momento muy satisfactorio para mí, para mi carrera, para mi familia, para mi equipo, para todo, para el pueblo incluso. Y me quedo pues con eso. Yo, desde que gané el título, sabía que podía seguir haciendo lo que he hecho hasta ahorita. Unos meses después, el vaquero pondría en juego su cinturón, nuevamente contra Dubois, en pelea de revancha. En esa pelea, el vaquero reafirmaría que era un campeón sólido y ratificaría su superioridad venciendo por nocaut en el 12º round al ganés. Durante el 2019, Navarrete haría 5 defensas exitosas en su título mundial, venciendo a todos sus contrincantes por la vía del knockout. Una de ellas se realizaría en Las Vegas, Nevada, en el mes de septiembre, la fecha más importante para el boxeo mundial y en la que solo los mejores boxeadores mexicanos han podido pelear.
demostrando que así tenía el nivel para conseguir todo lo que se propusiera. El campeón, el orgullo de San Juan Citlaltepec, va a exponer por tercera ocasión esta diadema y bajo los acordes de Vicente Fernández y la sangre caliente. Bueno, pues ahí llega el mexicano a su cita con el ring, a su cita con Juan Miguel Elorde, a tratar de ondear esa bandera tricolor por todo lo alto allá en Las Vegas. 24 victorias por la vía rápida, 23 victorias de manera consecutiva. Es el campeón del peso supergallo. Una pelea limpia. Desde los inicios de su carrera profesional, Pegazulejo Fortek ha sido la mano del vaquero Navarrete, compartiendo muchos momentos importantes de su vida personal y profesional, porque ya es parte de la familia Fortek. Yo me acuerdo que mi primo Johnny Navarrete, el hermano de mi segundo entrenador e hijo de mi primer entrenador, me comentó ahí que lo estaban apoyando y todo. Yo en ese tiempo ya empezaba yo como que a pegar a la televisión ahí un poquillo, no fue tan así como que tan espectacular, pero ya aparecía al menos. Y se dio ahí la oportunidad de hablar ahí con el señor Toño, con Oscar, y me dijo que, bueno, me dijeron, la platicamos y todo, y se llegó a un acuerdo, y me empezaron a apoyar, y no, pues eso fue bastante agradable, muy bonito, porque les platicaba que no tenía como tanto sustento, y o sea, tenía que trabajar pues para pelear, para estar bien, y tener bien en la casa todo. Entonces, cuando llegó el apoyo de Forte, fue como un respiro extra, ¿no? Porque pues estar tan apretado, eso sí, de repente que unas vitaminas no, pues no había, ¿no? Y ahora cuando llega Forte, ya que las vitaminas y luego pues que ocupas, no sé, unas zapatillas para la pelea, pues ya las podíamos conseguir, ¿no? Y llega el momento en donde de repente voy a las plantas y veo a toda la gente pues trabajando y echándole ahí los kilos, o sea, el trabajo pesado realmente. Y no, pues salen y te saludan bien, o sea, es gente que le trabaja también, le batalla y todo. Aparte la gente de Fortek, bueno, más bien con la gente de Fortek, en este caso con los que he llevado siempre la relación del patrocinio, siempre ha habido bastante conexión, siempre. Yo creo que el patrocinio lo dejamos de ver como tal, como un negocio, como hace como unas 5 o 6 peleas, incluso un poquito más, yo creo, se convirtió en algo, pues algo ya, una relación como de amistad ya, siempre que vengo aquí, platicamos y te vas como tranquilo, te vas bien, te vas relajado, porque ya no lo están viendo como, ya no te están viendo como un espectacular. Bueno, nunca me cansaré yo de agradecerle a señor Edgar, a su esposa, su familia, por todo el apoyo que me ha brindado, desde planta, camiones, todo lo que conlleva esta empresa. De verdad les agradezco mucho, cada quien pone su granito de arena para que el vaquero siga adelante con sus metas, con sus sueños. Les agradezco de corazón mucho. Después de dejar las 122 libras, hoy el vaquero Navarrete tiene un nuevo reto en su carrera, pues disputará su segundo título del OMB, pero ahora en las 126 libras, ante un fuerte rival, el estadounidense Rubín Villa, el 9 de octubre en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Sí, ya estamos a días de la pelea, y pues, o sea, de antemano saben que yo, como profesional, me encanta entrenar, me encanta cuidarme, me gusta estar bien para asumir el reto con todas las ganas, ¿entiendes? Yo voy con la mejor preparación, que bueno, la que pude hacer. Empecé esta pandemia, nos dio en la torre y aunque ha habido muchos contratiempos, hemos tratado de salir adelante, ¿no? Estamos bien preparados, mi equipo y yo hemos implementado una excelente preparación. Estoy muy seguro de que puedo lograr ser campeón mundial en dos divisiones. Mi rival, sé poco de mi rival, la verdad no lo conozco así como tal, nunca lo he visto. He visto 2 o 3 peleas en internet de él y sí, es un peleador que la verdad hay que tener mucho cuidado. Es olímpico, eso habla de que tiene mucha experiencia y va a ser muy difícil contrarrestar eso, porque la experiencia no cualquiera, o no lo ganas tan fácil, pues. Y creemos que no va a haber ningún problema, estamos preparados, sabemos
sabemos pelear, sabemos fajarnos como buen mexicano y vamos a ir con todas las manos del mundo por ese título. Esperemos en Dios que lo podamos traer de, bueno, por primera vez aquí a México, pero ya de la mano del Vaquero Navarrete, ¿no? El Vaquero tiene todo para convertirse en campeón mundial por segunda ocasión y sabemos que así será. Emmanuel, el Vaquero Navarrete, es un gran peleador, fuerte, con un gran futuro, humilde y con los pies dispuestos justamente en la tierra, lo que puede llevarlo a ser una de las máximas figuras en la historia del boxeo mexicano. Sí, ya alcanzó una división, ser campeón del mundo en una división. Ahora tengo metas como seguir ganando en divisiones, unificando los títulos. Ganarle a peleadores como en su momento lo hizo Chávez, Barrera, Morales, ¿no? Que le ganaron a la elite de todo el mundo. Es algo de lo que yo también quiero alcanzar y para eso estoy trabajando, ¿no? Para eso. La historia del Vaquero Navarrete apenas comienza y el mundo será testigo de la estrella en la que se convertirá este gran boxeador mexicano. Así que atentos, comienza ya un momento vital en la historia de Manuel el Vaquero Navarrete. En 5, en 4, en 3, en 2, vámonos de campana a campana y de esquina a esquina. Mi querido Vaquero Navarrete, muchas bendiciones y mucha suerte en tu próxima pelea. Campeón, te vas a coronar por segunda vez. Échale ganas, campeón, Dios te bendiga. Ánimo. Querido Vaquero Navarrete, te mando un abrazo. Vaquero, dime Vaquero. Pues sí, la verdad es que me vine aquí a Zitlaltepec a buscarte y no te encontré. Y me dijeron que ya estás justamente en Las Vegas para pelear. Te quiero mandar un gran abrazo. Sé perfectamente tus capacidades, tu forma de pelear, tu largo de los brazos, todo eso que tú tienes para buscar esta gran opción en una siguiente categoría. Sé que el rival que vas a tener enfrente es complicado, pero tú eres más grande que eso. Así que lo que te voy a pedir es que te acuerdes de esos momentos donde tenías poco y sobre todo donde sabías que tenías la capacidad de hacerlo y terminaste por hacerlo. Cuando te señalaban que decían, no, Doc Boy, ¿cómo va a pelear con Doc Boy? Lo va a arrasar y terminaste por mostrarle. Y no te creyeron, te dijeron, otra vez mándele a Doc Boy y lo volviste a hacer. Vaquero, tu grandeza es más de lo que puedes tener en tus puños. Así que te mando un gran abrazo y te digo, vámonos de campana a campana, esquina a esquina, en 5, en 4, en 3, en 2. Con todo, Vaquero, échale.